si no es parte del diseño, no puede cumplir su función. Y la piedra que en la cima está, gran montaña no es, ni será más importante que las que se hallan al pie. Si quieres saber si es de gran valor tu vida y tu ser, con ojos mortales no lo verás. Lo debes mirar con la mirada celestial. Un lago de oro en el desierto no es mejor que un manantial, y una oveja que perdida está como rey a su pastor verá. Y si un hombre todo lo perdió, ¿acaso pierde su valor? ¿O es tan solo el comienzo de un nuevo renacer? ¿Y cómo se mide el valor de un ser por lo que tiene o da? ¿O es por su fuerza y propiedad? Tú lo sabrás si tan solo deseas intentar con la mirada. Con ilusión, aunque haya poco que dar, le da lo que posees, su auténtico valor. No hay vida que no pueda escapar los vientos del azar, si no sabes qué pasos dar. Juntos es mejor bailar, juntos es mejor bailar. Bienvenidos al Centro de Conferencias. Gracias por acompañarnos en esta ocasión tan especial en la que Luz de las Naciones regresa en persona a este grandioso lugar. ¡Un aplauso! Nos gustaría también reconocer esta noche a todas las autoridades generales de la Iglesia que nos acompañan. Dignatarios y amigos, gracias por estar aquí. Me gustaría hacer un experimento e invitarles a mirar a su alrededor. Miren a su izquierda, miren a su derecha. ¿No es maravilloso el poder estar juntos esta noche? Así es. Es que juntos es mejor, juntos somos más fuertes y porque además la vida se siente completa cuando estamos juntos, ¿no es así? Estar juntos es celebrar con otros, llorar con otros y hasta cantar con otros. ¿Sabían que además este año Luz de las Naciones está de celebración? Así es, lo que inició en el año 2002 como un coro latino para un evento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se ha ido transformando durante los últimos años en esta gran celebración de la cultura y la hermandad hispana. Luz de las Naciones celebra 20 años esta noche. ¡Un aplauso para ellos! Gracias. Como es nuestra costumbre, nos gustaría iniciar con una oración que será ofrecida por la hermana Nuria Álvarez de Martínez.
Querido Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida y por la oportunidad que tenemos de estar aquí para disfrutar de nuestra cultura latina. Te damos gracias por el esfuerzo, el talento y el trabajo que han puesto para producir este espectáculo. Te pedimos por favor que bendigas esos esfuerzos y que sepas que es para tu gloria que hacemos estas cosas, para la unión entre los hermanos latinos y para poder dar a conocer nuestra cultura y fomentar unidad. Te pedimos y te agradecemos todas estas cosas en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermana Martínez. ¿Y qué les parece si comenzamos? ¿Están listos? ¿Sí? Necesito oírles. Les hemos preparado un gran programa que nos hará disfrutar juntos de inspiración, música y de la vida, porque la vida es un carnaval. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Todo cambia y todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Ay, no hay que llorar. Gracias. El gozo se define como la alegría del ánimo. El gozo puede provenir de un reencuentro entre familiares separados por circunstancias de la vida o de cosas tan sencillas como llegar al hogar después de una dura jornada de trabajo
o de algo tan simple como disfrutar de una taza de chocolate caliente en una noche de invierno o de un rico helado en un día de calor, por supuesto, olvidándose de las calorías. Ese día no cuentan. El gozo, en ocasiones, viene de la mano de recuerdos, de esos que se llevan aquí dentro en el corazón, como por ejemplo esa canción que me cantaba mi madre de pequeña, a veces, por cierto, un poco desentonada, lo siento mamá, sé que estás por el público, tenemos muchos talentos en la familia, pero el musical no. O también sentimos a veces gozo y alegría al alcanzar metas u objetivos por los que tanto hemos trabajado. Y por supuesto el gozo a veces viene en forma de tradiciones compartidas, como esas ricas recetas de la abuela y los bailes típicos que incluso esta noche estamos viendo cómo se pasan de generación en generación. Son este tipo de experiencias las que nos enseñan realmente a valorar el gozo en nuestra vida. El presidente Russell M. Nelson nos ha enseñado que el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Estamos aquí en esta vida para tener gozo. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta hacer es viajar. Así que, ¿qué les parece si me acompañan en un viaje a través de tradiciones de distintos países? Comenzamos en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Por tus chonas buenas mozas, por tus mangos bien plantados, por tus mañanas preciosas y tus cielos estrellados, por tus ríos cantadores, por tus chapas pintadores, por tus cuyes bien asados y por tu mote pelado. Por eso, por eso, por eso te quiero Cuenca, por eso, por eso, por eso te quiero Cuenca.
Para algunos el amor es solo un sentimiento, pero es mucho más que eso. El amor es acción. Estamos llamados a mostrar amor a los demás a través de nuestros actos. Estas acciones no tienen por qué ser extraordinarias, sino que a través de acciones cotidianas, como un saludo, una sonrisa, un abrazo o un sencillo acto de servicio, otros pueden sentir que les amamos. Me gustaría contarles esta noche la historia de una joven madre que no tenía nada para recibir a su primer bebé. Una amiga cercana a ella decidió de forma discreta hablar con las demás madres del vecindario donde vivían y sin que ella lo supiera, todas se unieron y aportaron, donando tiempo y las cosas necesarias para el bebé. Este acto de amor inesperado tocó el corazón de la joven madre, quien en ese momento entendió el verdadero significado de la palabra amor. Años después, como enfermera, ella tuvo oportunidades diarias de devolver este amor al atender con paciencia y bondad a sus pacientes. El amor que ella recibió una vez se convirtió en su forma de vivir y de interactuar con los demás. El amor es lo más bonito que puede pasarnos en la vida. Amamos a nuestros amigos, a nuestra familia, nuestra cultura, nuestras tradiciones y, cómo no, a esa persona tan especial que llega a nuestra vida para cambiarlo absolutamente todo. A veces el amor también se puede expresar bailando, como lo veremos en el siguiente merengue dominicano. Thank you.
Sino para amar.
de la guitarra mía. Al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que diga que estoy dormido y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra. Gracias, qué maravilla. ¿Pueden sentir la energía ahora mismo? Otro aplauso para todos los que han participado. Como lo refleja una conocida frase popular, la unión hace la fuerza. ¿O qué tal este proverbio? Si quieren ir rápido, vayan solos. Si quieren ir lejos, vayan juntos. Las familias, las comunidades y hasta los países son más fuertes y pueden conseguir grandes logros si unen sus esfuerzos y trabajan al unísono. Cuando extendemos nuestras manos a los demás, sucede algo maravilloso aquí, dentro de nosotros. Nuestra propia alma llega a ser sanada y se vuelve más refinada y hasta más fuerte. Somos más felices, más pacíficos y hasta más receptivos. Un claro ejemplo de esto se refleja en una historia compartida en los medios de comunicación, donde una familia quedó atrapada en el mar por motivo de una fuerte corriente. La familia, integrada por 9 personas, entre ellos 2 niños y una mujer mayor, eran incapaces de regresar a la orilla y luego de varios intentos fallidos, comenzaron a pedir ayuda desesperada. Bañistas y lugareños se percataron de la situación
y sin pensarlo dos veces, crearon una cadena humana de unas 80 personas, quienes tomándose de las manos y de los brazos y unidos en propósito, consiguieron rescatar a cada uno de los afectados. Estos voluntarios completos desconocidos al momento del suceso y por seguro procedentes de distintas costumbres, culturas o experiencias, no tardaron en darse cuenta de que por sí mismo no podrían solucionar la crítica situación que enfrentaba esta familia, pero que sin embargo, unidos, podrían intentarlo. Son estas oportunidades de trabajar unidos las que nos hacen crecer y desarrollarnos y alcanzar nuestro máximo potencial y labrar nuestro propio futuro. Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento, siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando, inseparable son. El tiempo sigue cambiando. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Orientadas en dos capullos, bien abrigadas, con sueños nuevos. Ya solo falta hacer lo necesario en el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes. Ahí viene nuestro milagro. Ay, mariposas, no se aguanta. Hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Ya son milagros, rompiendo crisálidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Ay, mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Ya son milagros. Propio futuro.
oirá un bebé verlo crecer y aprender más de lo que yo sé. Me hace pensar que en lo alto de los Andes, en Sudamérica, la nieve derretida y las lluvias dan origen a un noble río. A medida que crece en tamaño y fuerza, erosiona el suelo de las montañas y cañones, y en su torrente lleva tierra a los bajos valles brasileños. A su paso por la jungla amazónica, las aguas del río, llamado Solimões, conservan un color marrón. Por casi 2.000 kilómetros, sus poderosas corrientes fluyen, solitarias y orgullosas. Hacia el norte, las frondosas selvas de Brasil dan origen a otro gran río, el Río Negro. Los minerales y elementos de la selva convierten sus aguas en una corriente transparente, pero oscura. Por 2.300 kilómetros, serpentea por las tierras bajas, solo, y como su primo, el río Solimões, se fortalece con los pequeños afluentes que se le unen en el camino. Ambos ríos son fuertes, orgullosos e independientes. Sin embargo, la corriente del Solimões es más rápida que la del Negro y sus aguas son más frías. El Río Negro es oscuro pero transparente y las aguas del Solimões son densas y llenas de sedimentos. A pesar de sus diferencias en color, velocidad y composición, los dos ríos eventualmente se unen cerca de las cálidas selvas del norte de Brasil. Y a pesar de esa unión, por muchos kilómetros no se mezclan, se mantienen separados
y tercamente independientes, como si discutieran el uno con el otro diciendo, «Soy fuerte sin ti, tú no me cambiarás». Pero pronto el suelo inicia un declive gradual y los dos ríos empiezan a fluir más rápido, agitándose y mezclándose el uno con el otro, combinándose y arremolinándose, convirtiéndose al final en algo único, diferente a lo que antes eran. Ahora, dos ríos combinando sus diferencias son uno, el río más caudaloso del mundo. El recién formado río Amazonas fluye con tal potencia que al llegar al Océano Atlántico mantiene su corriente de agua dulce por kilómetros mar adentro. Una persona observadora podría decir que las personas como tú y yo somos como las aguas de estos dos ríos. Somos diferentes en color, en características, en cultura, en creencias. Somos únicos e independientes, pasando por la vida y enfrentando nuestras propias preocupaciones. ¿Cómo podremos fluir juntos? ¿Cómo podemos unirnos siendo tan diferentes el uno del otro? Las enseñanzas de Jesucristo nos invitan a ser uno, como los dos magníficos ríos también podemos unirnos. Al encontrarnos con aquellos que nos rodean, podemos alentarnos y amarnos mutuamente, como lo enseña el Evangelio de Cristo. Con su ayuda, podemos combinar nuestras cualidades únicas, formando una gran alianza para el bien que no podemos crear solos. Así como el Solimões y el Negro finalmente se unen para convertirse en el río más poderoso del mundo, como seguidores de Jesucristo, podemos unirnos y fluir juntos como uno. Uno con Cristo y uno con nuestro prójimo. Como dice una conocida escritora chilena, todo está unido en el universo. Es decir, que el vínculo entre dos personas permanece, aunque éstas no se vean, o incluso aunque una de ellas ya no esté con nosotros en esta vida. Y todo esto gracias al sacrificio de nuestro Salvador y la promesa de reunirnos nuevamente. Este conocimiento llena de paz nuestra alma y nos llena de esperanza, como lo veremos en la siguiente canción, escrita e interpretada por Rebeca López. Yo camino en la
Buenas noches, mis queridos amigos. Soy el Ulises Suárez, miembro del Quórum de los Doce Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me siento muy bendecido por el privilegio de estar con ustedes en esta maravillosa celebración. Estamos muy agradecidos por todos los que nos han compartido sus talentos hoy y por todos los que lo han hecho durante los últimos 20 años, durante los cuales Luz de las Naciones ha celebrado y continúa celebrando la rica cultura hispánica. Sus presentaciones son fantásticas y nos ayudan a acercarnos más unos a otros y a comprender quiénes somos y que en realidad somos mucho más parecidos que diferentes, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios y hemos venido a este mundo con la semilla de la divinidad que nos une a Dios, ¿verdad? Qué maravillosa noche hemos pasado juntos. Espero que estén disfrutando de esta ocasión y que puedan sentir cómo la unidad de pensamiento, cultura, emoción y fe son elementos importantes de nuestra unidad con Dios y su Hijo Jesucristo. Les traigo los saludos de nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, y sus queridos consejeros. Ellos los quieren muchísimo y siempre oran por ustedes. Soy testigo de ese amor, pues cuando estamos juntos en nuestras reuniones, veo cómo ellos expresan sus preocupaciones por el bienestar de los hijos de Dios. Ellos siempre están unidos en pensamientos, deseos y sentimientos con Dios y con su Hijo Jesucristo. De hecho, el tema principal de nuestra celebración hoy es la unidad con nosotros mismos, la unidad con nuestra comunidad, la unidad con nuestros hermanos y hermanas, nuestra unidad con la cultura del Evangelio que tenemos y, lo más importante, la unidad que tenemos con Dios nuestro Padre y su maravilloso Hijo Jesucristo. La unidad es uno de los principios más presentes en el Evangelio de Jesucristo. Esto lo enseñó el Señor poco antes de llevar a cabo la expiación por medio
de su oración intercesora por sus discípulos, a los que había enviado al mundo a enseñar el Evangelio. No solo por ellos, Jesús también oró por los que creerían en Él por causa de las palabras que recibirían por medio de sus discípulos, diciendo: para que todos sean uno, uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por medio de la expiación del Salvador, nosotros podemos vivir en unidad y disfrutar de paz en esta vida, así como prepararnos para vivir con el Padre y su Hijo para siempre. Creo que cada uno de nosotros podemos fomentar esa norma de unidad entre nuestros amigos, nuestra familia, nuestra comunidad, y especialmente con aquellos que son distintos a nosotros. Podemos permitir que nuestras cualidades y atributos singulares se complementen al afrontar juntos las dificultades de la vida y al aumentar nuestro amor y comprensión con las situaciones complejas que nuestro prójimo vive. Creo firmemente que podemos tener nuestros corazones entrelazados con unidad y amor el uno para con el otro. Apreciamos la diversidad cultural, étnica y especialmente las diferencias individuales que existen entre nosotros. Pero creo firmemente que todos debemos esforzarnos y buscar la unidad a través del Espíritu, porque hay un vínculo de paz que se recibe cuando recordamos que todos somos hijos del mismo Padre, así como enseñó el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios. En realidad, nosotros siendo muchos, somos uno, ¿no es así? Estas declaraciones implican unidad de diversidad e inclusión, y es una descripción perfecta sobre nosotros como pueblo. Aunque existe una unidad que aún está más allá de nuestra experiencia común, existe una unidad que cada uno de nosotros puede nutrir ahora. Somos uno en la búsqueda de regresar a un hogar celestial que una vez conocimos. Somos uno en nuestro estado imperfecto. Somos uno en que cada uno tiene dones espirituales. Somos uno y cada uno tiene la capacidad de crecer, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Somos uno, ¿verdad? Por medio de una medida espiritual común, cada uno de nosotros es tan valioso como la persona que está a nuestro lado, por un Salvador justo y misericordioso, un valor que supera cualquier valoración terrenal. ¿No es maravilloso conocer y sentir el gran amor del Señor por cada uno de nosotros? Ese conocimiento nos permite poner nuestras diferencias a su servicio, apoyándonos y ayudándonos los unos a los otros en unidad, amor y fuerza, en lugar de enfocarnos en las diferencias que tenemos. Mis amigos, que Dios nos bendiga con la unidad de pensamiento y corazón que enseñó nuestro Salvador, que podamos caminar juntos en la senda de los convenios con alegría, así como enseña nuestro amado profeta Russell M. Nelson. Comparto con ustedes mi amor y mi testimonio de que Dios y Jesucristo son uno en pensamiento, deseo y propósito, así como nosotros debemos ser. Una vez más, muchas gracias a todos por su participación en esta noche fantástica. Dejo estas palabras en el nombre sagrado de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elder Soares, por ese bello mensaje y por habernos acompañado esta noche. Esperamos que hayan disfrutado del programa. ¿Lo han hecho? ¿Sí? ¿Hemos disfrutado? Gracias. Para mí y para todo el elenco de Luz de las Naciones, ha sido todo un placer el haberles podido acompañar un año más. Nuestro deseo es que esta noche hayan sentido la fuerza que el estar juntos en gozo, en propósito, en amor y, cómo no, en Cristo puede traer a su vida, porque juntos somos más fuertes. Thank you.